mm-hmm <laughs> Muchos se molestaron, muchos se incomodaron por la cartelera que presentó Triple A para su triplemanía 31 Ciudad de México. Luchas innecesarias, luchas sin sentido y demás. No quiero ser abogado del diablo, pero ya me conocen. Tengo que decir la verdad y la verdad es que Triple A había planeado varias luchas de apuestas. Estas iban a ser dos y hasta tres. Así como el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero algo falló. Ya saben, iban a tener la de guerra de rivalidades, que es considerada una lucha de apuestas, aunque ya sabemos qué va a pasar, pero iban a haber una más y hasta dos más. O sea, tres luchas de apuestas. Y una de las luchas que dejó a los fans con la boca abierta, no podían creerlo. Es la de Negro Casas contra Nicho el Millonario. Pues cuando todos esperaban que sea un cabellera versus cabellera, quedó simplemente como un mano a mano cualquiera. Muchos se preguntaron qué fue lo que pasó, por qué no pudieron concretar la rivalidad, finalizar la rivalidad en la Triplemanía 31, dejando pelón a uno de ellos. Es que acaso Triple A no tiene el dinero suficiente para compensar al que pierda? No, no es eso. Porque tampoco es que cobren mucho por sus cabelleras. Lo que ocurrió es que Nicho se tiró para atrás, Nicho se rajó, dijo que no. Dejando de lado la frase humorística que el Negro Casas solo vale en la lucha de apuestas para perder la cabellera, el negro iba a ganar esa lucha en Triple A. Triple A llevó al negro Casas por pedido de Psycho Clown. Y no con la intención de humillarlo, sino para molestar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y demostrarle que a pesar de su edad, puede obtener logros importantes. Bueno, sobre todo para molestar al Consejo Mundial, pues ya saben. La idea desde un inicio era que Nicho perdiera el duelo de cabelleras. Todo estaba listo. Ambos habían aceptado, estaban de acuerdo. Sin embargo, ocurrió algo que al primer psicosis le hizo cambiar de parecer. ¿Y qué fue? La triple manía de Tijuana. Nicho experimentó nuevamente lo que es ser querido, lo que es ser ovacionado en un gran estadio, lo que es ser aclamado por tanta gente. Desde hace años que no saboreaba algo así. Él pensaba que sería uno más, que sería un elemento más, pero la gente lo ovacionó como ninguno. Estaba en su casa y la gente estalló de emoción. Nicho se dio cuenta que aún puede estar vigente. Como sabemos, Nicho trae muchas lesiones encima, es más, está más para el retiro que para otra cosa. Pero luego de esto empezaron a llamarlo, empezaron a contratarlo en promotoras, en empresas independientes, volvió a estar en el centro de los flashes. Entonces, no podía aceptar que lo rapen tan rápido. Se disculpó con la directiva y dijo que no lo rapen, que al menos le den unos meses, un tiempo más, y luego aceptaba sin problema. Pero si lo pelaban, el público podía darle la espalda y podía perder mucho trabajo. Creo que más trabajo del que había tenido en los últimos meses. Y efectivamente, si un día tienes el apoyo del público, te están respaldando, eh, te apoyan como si fueras lo máximo, pasan unas semanas y ya te están pelando, estás quedando calvo, rapado, hasta la... ¿Cómo queda tu ego? Se iría por los suelos y el público obviamente se decepcionaría. Podía estar cavando su propia tumba. Porque, como digo, ya no le falta mucho para el retiro y encima que te estén rapando, no manches, pues. Nicho no puede arriesgarse, tiene que sacar provecho a este nuevo respiro. Y estar pelón ya no le conviene para nada, ¿no? Ni para. Ni para asegurar su vejez, como dicen algunos, esto no le iba a beneficiar en lo más mínimo. Pero como la rivalidad ya existía y la lucha tenía que darse, Triple A tomó la decisión de que sea un duelo así nomás, sin apuesta. Además, podían seguir alargando esto y luego que lo expongan otro día, en otro evento. ¿Su cabellera está pendiente? Sí. Pero no se la va a jugar por estos meses. Entonces ya lo saben, ese fue el motivo por el que no se dará esta esperada lucha cabellera versus cabellera. Nicho se rajó, se tiró para atrás, dejó a todos con un mal sabor de boca. Ya saben que nos lo van a obligar no le pueden imponer las cosas porque es gran amigo de Conan, es prácticamente su hermano. Entonces, ya lo saben. Por esto esa lucha de apuestas se cayó al piso. Y no, no terminamos aquí el video, tenemos otro tema. El tema del aredo kit versus Antifaz era otra de la lucha de apuestas. Que tenían pendiente para este magno evento. Como saben, la caravana ya le pagó a Antifaz, tiene que perder la tapa sí o sí. No le queda de otra más que cumplir. Por ello, no olvidan esta rivalidad. Y hasta Antifaz apareció en Tijuana ¿no? para. para calentar la cosa. Pese a no estar programado, apareció Antifaz y ya saben lo que pasó con Laredo Kit. Pero. Y ahí viene el gran, pero Laredo Kit es otro de los elementos de AAA que está boceado para dejar la empresa. Es tanta la duda que tiene la caravana con esto que está pensando si darle una máscara o no, si premiarlo con una máscara o no. Más aún ahora que Laredo se ha puesto a promocionar luchadores. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, aunque suene imposible, aunque suene a una locura, este elemento ha comenzado a colgar en sus historias luchas contra elementos de la serie estable como Volador Junior, como Titán, etiquetando sus cuentas ¿no? con, con, con su nombre y con la palabra CMLL al costado. Entonces se deben estar preguntando, ¿se volvió loco? No sabemos qué pasó, pero es algo que obviamente incomodó a la directiva de la caravana, así como pasó con Perséfone, cuando empezó a colgar en sus redes sociales eh, carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre y videos de la serie stable Obviamente es por apoyar a, a su pareja, pero bueno, esto también incomodó a AAA. Además, Antifaz no está al 100%. Triple quiere una buena lucha y Antifaz podrá luchar en otro lado si quieren, pero la directiva quiere que esta sea una lucha explosiva. Entonces, si Antifaz no está al 100%, bueno, pues está esperando a que se recupere del todo. Así que esta lucha de Laredo Kid versus Antifaz, máscara versus máscara, está en veremos. Posiblemente puedan programarla ¿no? y anunciarla semanas antes de la Triple Manía Ciudad de México. Pero como digo, estas cosas están haciendo dudar a AAA si en darle su máscara al Aredo Kit o ya no. Son dos luchas de apuestas que hubiesen ayudado mucho a hacer algo llamativa a la Triple Manía Ciudad de México. Pero negocios son negocios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Triple A tuvo la posibilidad de salvar esto? ¿O simplemente fue la víctima y se fue a la mierda? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL, Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.